Dos, uno, adelante. Bienvenidos sean todos una vez más a Metalpedia en vivo. En esta ocasión les traemos un bonito y gran programa, pero antes de eso, ¿quién me acompaña el día de hoy? Por favor, Toño. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por andar por acá. Misha. Muy buenas noches, banda. ¿Qué cuentan? Y en los controles, el queridísimo príncipe. Buenas noches, chicas. Como siempre, un enorme placer darles la bienvenida a una transmisión más de Metalpedia. Y bueno, yo soy Maro Metalpedia y en esta ocasión les tenemos un tema candente, sabroso y que puede despertar algunas ámpulas. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo. Y pues vamos a ver qué es lo que nos trae hoy esto, que es metal en México. Entonces, pues, por favor, Toño, danos la introducción a este tema y cómo lo vamos a abordar. Pues ahí no hay intro como tal. Ahí simplemente vamos a platicar de qué es lo que está sucediendo hoy en día en la escena nacional. Que la verdad está sucediendo muchísimo. Pues la escena nacional hoy es una de las más importantes, yo creo que en Latinoamérica. Ahí el estado que señales en el mapa, no solamente hay una banda buena, hay muchísimo talento. Y es bien triste ver a los especialistas y a los medios supuestamente importantes en este país, los medios grandes, diciendo que la escena nacional está muerta, que no hay bandas, que no hay talento. El problema, el pedo es que lo aseguran, cabrón, ¿no? Y es así de, pues creo que están sordos, cabrón. Eso está bien, está bien interesante, porque ahorita con lo que hemos estado haciendo aquí de las entrevistas y de que nos Metalpedia hace esta unión estratégica, ¿no? Con Aztec y empezamos a conocer y nos empiezan a llegar bandas, que empiezan a publicar, que te están en sus redes sociales, ¿no? Que están empujando fuerte, que están haciendo ruido exactamente, ¿no? En muchos lugares de la República, porque no ya no estás solamente concentrado en lo que es Ciudad de México, Cuernavaca, Estado de México, ya esto ya se expandió, ¿no? O sea, ya no solamente es en Aguascalientes está el Kraken, ¿no? O sea, no, ya no es así. O hay los güeyes de Monterrey que hacen ahí ruido, ¿no? Y que están haciendo siempre ruido y siempre están haciendo algo, ¿no? Ya no nada más es allá, ¿no? O sea, ya es un fenómeno que está en todo el país. Y hemos conocido, bueno, al menos yo he conocido muchas bandas muy, muy impresionantes y que tienen también muchísimo tiempo, otras que apenas están empezando, pero de que hay bandas, hay bandas. Ahora, a lo que iba con esto de los medios, ¿no? Son tres güeyes, o sea, son tres páginas que tienen el control o el poder de toda la información, porque se hicieron muy populares, son las más grandes de México y que difunden estas noticias o difunden este pensamiento, y pues solamente están engañando a la gente, ¿no? Y es porque pues ellos no se han dado también a la tarea para ir a conocer, porque ahorita que, por ejemplo, ¿a qué voy? Cuando entrevistamos a Healing Heart, y ellos traen y ellos hicieron un tour de medios exhaustivo por todo lo que es por México y Latinoamérica. Los estuve siguiendo muy de cerca porque me hice muy fan de la banda y estuve viendo todos los medios independientes que hay en México, todos los medios, todos los podcasts, todos los las páginas que están empujando a este metal nuevo, a este metal rejuvenecido y que está dando la cara por México y que está pero bien plantado y que esto ya lo veníamos viendo desde los 2010, 2011, con grandes bandas y ellos que son así que digamos que son como que los viejos, entre ellos pues está Strackmaster, está Lack of Remorse, ¿no? Entonces, y ellos pues sí como que son que la vieja guardia, ¿no? Y son los que y los nuevos están como que haciendo este empuje otra vez. Y
medios hay, personas que están hablando de esas bandas hay. Obviamente, pues son como nosotros, ¿no? Que tenemos 2,000 personas, 5,000 personas, 500 personas, ¿no? Que tienen, que están en, el, en los follows, que están ahí siguiendo lo que está haciendo esta, estas pequeñas páginas, y que están ahí pues aventando y están compartiendo y les están dando espacios a estos grupos, pues para que la gente los escuche, para que la gente los conozca, ¿no? Y que pues estos grupos, Waves, Healing Harm, Ancestry, son grupos que pues, pues no tienen el apoyo o el patrocinio como tal. Mark Sinestra, ¿no? Que pues de haber de, en familia, amigos, trabajando, el mismo Secreto Stanley, ¿no? O sea, que pues son ellos los que se hacen la vaquita, son ellos los que apoyan, son ellos los que ponen y van y se arman un disco, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuve ahora en una conferencia de prensa con este, con el cantante de Lack of Remorse, olvidé su nombre. André Pulver, exactamente, estuve con ahí André Pulver, y él, no, y él nos decía ahí, ¿no? Cuando vayan a los shows en vivo, no sean malos y promocionen el Meet and Greet. Ustedes, medios de prensa, por favor, promocionenos el Meet and Greet. Porque un Meet and Greet nos paga una canción en el estudio, ¿no? Entonces, es de, ah, ok. Entonces, esos güeyes lo dijo. Si tú, público, me pagas 10 Meet and Greets, yo ya tengo un disco. Yo ya te puedo sacar un disco de 10 canciones. Dice, entonces, dice, eso es lo que a nosotros nos ayuda, ¿no? Pero estamos hablando de una banda que es Lack of Remorse, que tiene 10 años tocando y que ha tocado en los lugares más pinches pinchorritos y que han estado ahí con la pinche espada desenvainada peleándose con medio mundo para que los dejen tocar. Y pues son los pinches guerreros del metal, ¿no? Y soy el que dice, les conoce en México como la última banda de metalcore, ¿no? Entonces es así como que, güey, ¿qué está pasando? Misha. Bueno, toda la razón. André Pulver, pues una gran, gran persona, los que tenemos la fortuna de conocerlo. Yo lo conozco, André Pulver, una persona súper chingona, una persona súper, súper a toda madre. Que André fue el que se subió a cantar con Limp Bizkit en el Domination. Exactamente. Sí, fue el que se subió. También le hicieron una mamada también en el Hell and Heaven, que le bajaban el sonido a su micrófono. Sí, y que aparte él tiene una muy buena productora para hacer videos. Uh-huh. Y le tiró paro a Healing Harm con su video de su último disco. Así porque es. Yo lo vi y dije que mira, es de Pulver Productions. Y ya cuando yo veo algo de André Pulver, digo, tiene calidad. O sea, porque André Pulver para mí es uno de los mejores, no solo músico, sino que él conoce el medio chinguén. O sea, él, si alguien conoce el medio mexicano, es André. Eso sí yo lo puedo decir. Pero André también ve las nuevas bandas que ahorita están saliendo. Las que está empujando. Pero yo creo que también ahorita dices que ya son las viejas. Yo creo que hay un problema, hay una desconexión en México entre las bandas muy, muy viejas, que estamos hablando de un transmetal y demás. Uh-huh. Bueno, las primeras, luego una oleada ya más de, como dijo el propio Pimentel, la bola de chamaquitos pendejos que no saben ni quién eres tú. Y ahorita ya hay unas nuevas, o sea, ya hay otras nuevas que yo también ya están. Hay empujando. Una generación perdida, exactamente. Uh-huh. O sea, hay una generación perdida. Hay una generación que fue como que lo tenía Resorte, Cubo, en su momento, que como que en ese momento el metal mexicano ahí sí estaba bien. De la chingada, mira, yo me acuerdo, no es mala onda, güey. Yo me acuerdo que decían que el metal mexicano era Molotov. Sí. O sea, yo sí me acuerdo. Sí, sí. O sea, yo sí me acuerdo. Y ahorita que diga, ¿sabes qué? Metal mexicano es Molotov, dices, bueno, no, espérate. O sea, no, espérate. Ya no, o sea, espérate. O sea, tienes, o sea, está Here Comes the Kraken, que acaba de sacar su nuevo single. Está Healing Harm, que sacó el mejor disco de metal del sonido de Rotemburgo mexicano de la historia, la neta. Entonces, para mí, mi perspectiva, sonido Rotemburgo, o sea, sonido Rotemburgo que hizo Healing Harm en su último disco, o pues ya también tienes, pues no sé, a Semican o Tulkas. Entonces ya también le dices, ¿sabes qué? O a Strike Master. Le dices, ¿sabes qué? Molotov, ábrete, ¿no? Entonces hay como que, hay que saber en qué periodo estamos del metal mexicano. La gente que, los medios que dicen, no, es que el metal en la escena está muerta. A ver, cabrón, está Tulkas. Tulkas es buena banda. Está Strike Master. Está Jet Semican. Jaguar. Está Jet Jaguar. Está Here Comes the Kraken. Está Ana Fiori. Está Del Barrio.
sea, nunca digas muere. Está Lack of Remorse. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, no está muerto. Hubo una época en que la única banda en México que había era Cubo. Sí, qué triste. No, es que ahí sí, es que ahí sí te doy toda la razón. El metal mexicano estaba muerto. Hubo una época en que la castañera era considerada metal. Sí, y es que esa es la parte como que a mí me sorprende de estos medios que menciona Toño, ¿no? Y estos les digo, estos tres medios, porque son tres güeyes, o sea, son tres güeyes los que se hicieron de una popularidad súper grande, no la saben manejar, porque uno entra a sus páginas a intentar salvar algo, a intentar informarse de algo, y sales, pero enojado. Lo que pasa es de que, no voy a decir los nombres de las páginas para no entrar en no entrar, todos sabemos cuáles son, pero están casadas con productoras. Entonces, si la productora, estas bandas, jala con ellos, es la mejor para sus festivales. Si no jala con ellos, es la peor. Le pasó a Strickmaster. Strickmaster la invitó César Vive Latino y ya de repente, pinche Strickmaster, pinche banda vendida, es de fresas, ellos no saben hacer nada, no saben hacer la chingada. Es que está eso, está esa parte del medio y está también la parte del fan, ¿no? La parte del movimiento, la parte de todos los que apoyan al metal mexicano, que desgraciadamente está llena de mucho güey true, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con güey true? El güey que no puede escuchar una banda nueva sin empezar con estas comparaciones, sin empezar con ay, Slipknot es reggaetón con guitarras eléctricas, ¿no? Entonces es así como que, ay, güey, ¿no? Entonces, toda esta bola de güeyes ya viejos, así, el güey que no puede escuchar Ghost sin criticar, sin decir, eso ni siquiera es rock, ¿no? Eso es una balada. Y es que, mira, lamentablemente aquí en México tenemos yo creo que hay dos tipos de fan, porque yo también he visto de que hay mucha fanaticada de las bandas mexicanas. Sí. En los festivales. Y fuerte. Me tocó en el último Notfest, en la batería que estaba tocando Here Comes the Kraken, estábamos todos en la fila, se oía. Toda la gente estaba cantando. ¿Sí? Todos se sabían las canciones. Entonces decían, mira, está Here Comes the Kraken. Me tocó también, por ejemplo, así preguntar a la gente, sí, ¿a quién vienes a ver? Y decían, pues a tal, a tal, tal. Y a Lack of Remorse. Pues ahora, ¿a quién vienes a ver? No, vengo a ver a Tulkas y Strikemaster ahorita, rápido, vine temprano por ellos. Entonces ya también es cierto, las bandas mexicanas ya también no son así que tú digas tan desconocidas, pues no. O sea, ya ha habido un crecimiento. Que eso sí, también no faltan los cabrones que ni siquiera defienden a bandas mexicanas como Transmetal o como Leprosy. No, güey, están casados con Iron Maiden, cabrón. O sea, que están casados con los ochentas, y dices, güey, ya, güey, o sea, ni siquiera naciste en los ochentas, o sea, hasta ni siquiera estás tan rojo, y tu vida es Iron Maiden, y dice, no, es que el Senjutsu, pinche disco culero, le dije, güey, es que el Senjutsu ya, Iron Maiden ya sus mejores discos ya los dio, güey, ya no va a haber otro de Number of the Beast, güey, ya ellos ya no lo pueden hacer, eso tuvieron en ese momento esa claridad para hacerlo, ya no lo van a hacer. Le tiraron horrible, horrible a Exodus, güey. Ahorita con el nuevo disco, güey, también ya no lo van a hacer otro como los ochentas, güey. O sea, ¿por qué no lo entiendes, güey? Que ya son bandas de 40 años, o sea, ¿quieres oír algo nuevo, güey? ¿Quieres oír algo chingón nuevo, güey? Mira, güey, está 1914, güey, que es una super bandota de black metal. Poca madre, güey, escúchala. No, es que no se escucha igual que Maiden, güey. O sea, y ahí son dos tipos de fanáticos, que hay un tipo de fanático que dice, sí, güey, hay que apoyar a la escena mex y la chingada, y está el otro tipo de fanático que dice, ay, no, esa banda es una mamada, el metal se acabó en 1989, cuando el último disco de una pinche banda que nadie conoce sacó algo. No, o sea, me tocó ver a un pendejo que dijo que Municipal Waste era de los ochentas. Con eso te digo todo, güey. Dices, ay, güey, o sea, el disco de Municipal Waste es más para acá. No, es de los ochentas. ¿Cómo crees que no escuchas el sonido? Y dices, ay, bueno.
pobre pendejo, ¿no? Ya para qué discuto contigo, ¿no? Ya hasta dices, sí, ya, órale. Es lo que tú digas. Ese es un gran problema también, ¿no? El fan, el ser que se siente, que dice ser metalero de cepa pura, también es una gran inconsistencia y no ayuda, ¿no? Yo pensaba que pues, eran los menos, ¿no? Conforme se fue abriendo redes sociales y empezaron a crear los grupos y empezó a crecer el movimiento y Toño abre el panorama, ¿no? Y nos abre esta puerta tan bonita, ¿no? Este lugar, este espacio que es Metalpedia, y empezamos a conocer lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Con todas las bandas jóvenes que estaban naciendo, ¿no? Estaban floreciendo allá y tuvimos la oportunidad de conocerlas. Y después, cuando las bandas en México se comenzaron a acercar, y bandas en Argentina, y bandas en Colombia, y bandas en Cuba, y bandas en Brasil, empezaron a acercarse, que estaban apenas naciendo, que tenían ya un buen rato tocando, y empezaron a acercarse y las empezamos a conocer, fue así como que, güey, ¿dónde estuvimos 20 años de nuestra vida sin escuchar a estos güeyes, ¿no? O sea, ¿dónde estuvimos estos 20 años? ¿Dónde estuvimos estos 15 años? De ese pinche lado del true, güey, porque también es bien cierto, también es bien cierto, güey, ¿no? Y que exactamente. Que era Iron Maiden y Black Sabbath y Metallica, güey. Y ya tenías a tu combo de bandas y decías, ya de aquí, ya la chingada, güey. Ya no salgo. Ya no jalo, güey, ¿no? Y creo que el panorama se nos empezó a abrir en 2015, ¿eh? Y a mí se me terminó de abrir en 2016, güey. Porque es bien cagado, güey. Yo muchas de las bandas nacionales, güey, ni siquiera las he conocido aquí en México, güey. O sea, yo la primera banda que a mí me hizo voltear de lleno a ver la escena, que era lo que estaba sucediendo en México, fue Tulcas. Y esos, güey, yo los conozco en Backend de 2016, güey. Mientras veía la transmisión, de repente aparece una banda ahí en la batalla de bandas, güey, que se llama Tulcas. Y dije, ¿y estos güeyes quiénes son, cabrón? Yo hasta llegué a pensar que eran griegos, güey. Nada más imagínate, cabrón. Y de repente sale el Trapos, güey, con un pinche sombrero de charro. Y salen y empiezan a... Y se para el pinche el Trapos. No creo cómo se llama el cabrón. Javier. ¿Cómo? Javier. Javier, güey. Y se para el cabrón y dice, nosotros somos Tulcas de México, güey, y yo era de pinches güeros, vamos a brincar, y dije, a la chingada, güey, ¿qué está pasando, cabrón? ¿No? Y ves, y se sabe que el fan europeo, güey, pues no es mucho de moshpit, no es mucho de brincar, güey, y pinche Tulcas pone a brincar a todos los pinches güeros que estaban ahí, güey. Dije, ¿qué chingados está pasando, güey? Y ahí es cuando yo volteo a la escena nacional, güey. Y tú me haces voltear a mí. De hecho, ¿no? Sí, de hecho yo, por ejemplo, yo volteo a la escena nacional cuando escuché a Here Comes the Kraken. Yo estaba muy metido en el deathcore en el 2012, 2013, estaba muy, muy metido en el pedo del deathcore, mal pedo. O sea, prácticamente ahí sí hoy nada más oía deathcore y puro deathcore y puras bandas nuevas, ¿no? Y me pasaron precisamente Here Comes the Kraken, yo dije, ahí está México, y dije, se va a ir de la chingada, ¿no? Es que pues uno traía como que la idea, no, pues no mames, es el tri, una mamada así, ¿no? No, y es que es neta, uno tiene también un prejuicio pendejo. Ya los escuché y pues a mí me voló la pinche mente, dije, ah, pinche banda poca madre. Sí, cierto, güey, porque tú fuiste el que nos presenta Here Comes, güey, y los vamos a ver al NotFest, y vamos a NotFest con esa idea, güey, de llegar temprano, porque Here Comes tocaba a las 12 del día, güey. Sí, de hecho conocimos a la Alexa, que luego se salió, un güey súper talentoso, que bueno, no voy a decir, no voy a entrar en el chisme, pero planeta muy talentoso, que Baro y yo lo conocimos en Guadalajara. Sí. En el... Ahí tenemos fotos ¿sí? En el Force Fest. En el Force Fest, güey, entonces pues le dije, bueno, antes se la rifaron, ¿no? A mí me dijeron, ¿cómo se Kraken? Fue la primera vez que los vi, yo gracias a ustedes también me llevaron, el Toño y el Mara, y... No, hablaremos de los festivales, luego hablaremos de los festivales. Sí, está chido. Porque está chido. Yo le dije, mira, güey, ahí anda el pinche Alexa, vamos a sacarnos unas fotos con ese güey, el Mario y yo, pues ahí pues, conviviendo, ¿no? La chela, la mamada, la chingada, güey. Pero la realidad es de que sí, no manches, güey. O sea, yo empecé con Here Comes the Kraken, de ahí me seguí con Lethal Creation. Luego empecé... Claro. Otra puta bandota. Luego me seguí con
Strike Master, del barrio, ya, ya una vez que ya empiezas a meterte al metal mexicano, ya te dejas ir, güey. Entonces ya me pasó igual hasta cierto punto como que con el rap, también aquí en México, que empiezas con como Cartel de Santa, y luego ya empiezas con El Millonario, con el Darius, con Secán, con Santa Fe Clan y todos los demás. El Alemán. Lo mismo, con Alemán. Entonces aquí en México a mí me pasó, a mí me gusta también el, ustedes lo saben, el hip hop, y también, y yo también me apoyo el hip hop mexicano, ¿no? Pero en el metal también igual, luego me di cuenta que había una banda que eran nuestros vecinos, yo soy de Coacalco, de Nunca Digas Muere, y de Cuautitlán Izcalli, y dije, no, pues esta es la pinche banda, y dije, donde vayan, que esté cerca de aquí, yo voy, ¿no? O sea, porque ya también fue como una convicción de decir, ¿sabes qué, güey? Van a estar en Ecatepec, vamos, chile su madre. No, que te hay una peda, no, vamos. Yo aún con novia en una ocasión sí me dijo, no, ¿sabes qué? Estás loco, yo no voy contigo a ese donde van a tocar. Dije, pues entonces no viene, entonces nos vemos y ya, la chingada, ¿no? O sea, pues sí, o sea, yo sí le dije, ¿sabes qué? Es compromiso, chingón. Ahí está, ajá, güey. Es que sí llegó un momento en que dije, ¿sabes qué va a ser en Tepoztlán, en la carretera a México-Querétaro, en un bar súper, ya ni siquiera es bar? Dijo, ¿sabes qué? Va a tocar una banda que pues van a estar varias bandas aquí, la chingada, y va a cerrar, me parece que Nunca Digas Muere, y me dijo mi novia, no, ¿sabes qué? Estás loco, yo no voy. Y dije, no, pues me vale madre, pues no vengas, hija. Ya fui con el Eric, y pues ahí echamos el mosh a todo dar, ¿no? A todo lo que daba. Y luego también pues ya me seguí con Caitlin, que pues, lamentablemente no sé si existan inactivos o no, que tenían muy, muy buena... una muy buena, muy buena propuesta, y pues yo prácticamente, pues me casé con toda esta oleada de 2010 a ahorita hasta la fecha, pues prácticamente las conozco, que hay unas malas, sí, porque sí también hay unas bandas muy malas, la neta lo reconozco, que valen pa' pura madre, güey, pero la neta la mayoría le echan huevos y están chidas, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Pues órale, ¿no? Vamos a darle al mexicano, luego me seguí, con el metal mexicano más antiguo, güey, ¿no? Y ahí también dije, ¿sabes qué? Transmetal, órale, más allá del meme, porque a ellos los conocí sí. Por el meme, güey. Sí. Y la mayoría. Los vimos en vivo, cuando los vimos Monterrey. En vivo en Monterrey, la neta reventaron el escenario. Y qué chingón suenan en vivo, ¿no? Y los vimos y fue así de, wow, no, o sea, no es nada más, es la banda, güey, del meme, ¿no? Aquí en Genangelo, sí, amigo, que estaban cuando también, sí, entrando, sí, güey, y estaban tocando, y fue así de, no mames, ¿quién tocaba esta hora, güey? ¿Qué pedo? Uh-huh. Y nos acercamos y dijimos, ah, güey, es Transmetal. Es, ¿no? Transmetal. Poca madre se escucha, sí, güey. No. No, mira, la neta es de que, yo, o sea, en el metal mexicano, yo siempre lo he dicho, es muy bonito, o sea, es una escena fuerte, a diferencia de otros países, yo mi perspectiva, porque yo también he visto la escena de Colombia, he visto la escena de Argentina. La de Brasil es la más fuerte, eso sí, de aquí en Latinoamérica. Por muchas razones, la de Brasil, simplemente cuántas bandas de Brasil nos llegan, o sea, y buenas, o sea, para reseñas. ¿Te gusta una al mes, por lo menos? Más o menos, güey, hasta más, cabrón. La ¿hasta voz, más? Hay muchísimas. De Brasil hay un chingo. Brasil. Y de Brasil son buenas. O sea, en realidad yo también he dicho, una va a cagar, ¿no? O sea, una digo, una no va a estar tan buena. Y dices, sí, nada, no, dices, la neta, a ver cómo se los pongo. Y dices, ay, güey, ninguna, ¿eh? O sea, dices, dices, vale madre, ¿no? Dices, o sea, sí se ve que la cine en Brasil sí está muy pesada, pero yo después de eso, yo sí veo la de México más consolidada, por muchas razones, de una u otra forma, por muchas razones, yo sí la veo consolidada. Los güeyes que dicen, no, es que la escena del metal está muerta, ay. Entonces, ¿cuándo estuvo viva, güey? Dime cuándo se grabó el Infierno de Dante con Scott Burns en Morris Sound, que casi se vendió 100,000 copias. Y que aún así, güey, le siguen tirando cagada. Dices, güey, cabrón, yo hubiera querido ver, güey, que te voltearan a ver, cabrón. Ahora, todos esos güeyes que critican, güey, y es así de, pues agarra su pinche guitarra, cabrón, y póngase a tocar, güey, y a ver si lo pelan, cabrón. A ver si es tan pinche fácil. Ya lo hemos visto, güey. O sea, las bandas le dedican el poco tiempo que les queda, güey, a la banda, cabrón. Porque la mayoría tienen un trabajo de día, güey, un trabajo godín. Tienen que, ellos se tienen que autoproducir, güey. Tampoco es tan pinche eso, fácil, güey. Eso, de que a mí lo que me molesta de ver a estos güeyes con el poder, de la pluma, con el poder del teclado, con el poder del micrófono, y que digan este tipo de cosas de, es que la escena en México está muerta, es de que no hay bandas, es de que todos tocan de la verga y todos son bien pinche, y suenan bien pinche feo, es de,
el menosprecio y con la mano en la cintura, cómo tiran todo el esfuerzo, todo el trabajo, o sea, todas las bandas con las que hemos platicado, hemos tenido la oportunidad de platicar y espero que vengan más bandas, que podamos platicar con ellas nacionales, me gustaría mucho descubrir más, muchas más bandas nacionales, todas tienen el común denominador de que es su pasión, la música, lo hacen con un chingo de amor, dedicación, y que por muchas cosas y muchos factores en su vida, no le pueden dedicar el 100% porque necesitan pagar las cuentas, ¿no? Y necesitan tener un trabajo de día para poder cumplir con su pasión, con su sueño y meterle todo el amor posible a los discos, ¿no? Entonces, es algo así de, güey, es un doble esfuerzo, es un triple esfuerzo y no solamente de cuatro personas, ¿no? O sea, ya no lo vimos, lo escuchamos y vieron la entrevista con Healing Harm, sino, en verdad, vayan y véanla. De él, es una historia bien chida. Ellos van a Gotemburgo, como ya lo decía Misha, ¿no? Ellos van a Gotemburgo, graban allá un sonido, pero bestial, unas canciones bestiales. El disco está increíble, el Shapes of Alienation. ¿Y cómo se da este disco? Pues con el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, o sea, ellos se juntan y la familia le dice, ok, mira, tú tienes eso, nosotros te damos lo otro, ¿no? Entonces, es de, güey, ¿cómo alguien en un medio con el poder de esto, en vez de decir, enterarse, conocer y demás, menosprecia esto así tan, tan fácil, ¿no? Y dices, bueno, va, ya el güey ya lo hizo, ya tiró la mierda que tenía que tirar, pero que toda la gente vaya y lo replique, vaya y lo diga, vaya y empieza a aventar así todas esas cosas porque ven a estos tipos como unos dioses de la palabra y que solamente ellos tienen razones, así como que dices, ay, güey, neta, no te... Fíjate que yo también he visto, hay dos tipos también luego de fanáticos. Veo el fanático que se fue del metal, que se puso a trabajar y dejó a las bandas y la chingada, y luego regresa 8 años después. Yo he visto mucho eso, de que hay güeyes de que, no, ya New Metal, ¿no? Sí, en sus años, sí. Se casaron, empezaron a oír banda, y valió madre, güey, y luego ya un día se acuerdan otra vez de que les gustó el metal y la mamada, güey, y dicen, nah, güey, nada, es como Pantera, güey. A ver, luego le dices, a ver, güey, no, es que no se han hecho nada, no hay un solo buen disco de metal en los últimos 10 años, en general, sí. Yo estoy diciendo en general, sí. y ya te pones a platicar con él y dices, a ver, güey, a ver, ¿dónde estuviste en 10 años? Sí, ¿dónde has estado todo este tiempo, güey? ¿Por qué no has escuchado ningún disco de Trivium, güey? O de Meshuggah, o sea, ajá, dime, güey, dime, o sea, incluso comercial, güey, Slipknot, güey, o sea. Ajá, ¿has escuchado ningún disco de Slipknot, güey? Sí, o sí. Sea, cabrón, o sea, ¿dónde he estado? No, es de que ya no se vende igual que antes. Le digo, güey, Slipknot fue el primer lugar en Billboard, Rammstein también, Tool también. O sea, no me digas que no se venden, porque eso es mentira. Hasta Tool le ganó a Taylor Swift. Entonces, pues no, ¿dónde estuviste en estos 10 años? Estuviste casado, se te olvidó. Escuchando que te gustaba Intocable, güey. Y estabas oyendo banda, güey. Y ya se te acordó otra vez y crees que no hay nada en 10 años, güey, porque tú no lo viste, güey. Tú no estuviste ahí, tú te lo perdiste, güey. Exactamente, y quieren llegar a imponer su visión de que no, güey. Yo estuve en el 2008 en el Iron Maiden. Ok, Iron Maiden ha venido un chingo de veces. Ajá, ha venido 20 veces, güey. Y eso yo lo he visto muchísimo. Son güeyes que se van de la escena, ¿no? O sea, que están así, estaban súper clavadísimos en la escena y en 2008 la dejaron por X o Y. Y regresan en 2020 porque dicen, ah, es que bueno, ya tienen, como que se acuerdan y dicen, ah, sí. Y son los primeros que dicen, no han hecho nada en los últimos 10 años. Les da la crisis de los 30 y quieren recordar su juventud, güey, uh-huh. Y se acuerdan que eso, güey. Sí, güey, pero, me he topado con varios así. Pero, güey, pero es que dicen, no, es que yo no hay nada nuevo. Le dicen, no, güey, uh-huh. Tú te lo perdiste, güey. Tú no estuviste ahí, güey. Tú estuviste. Hay un chingo, güey. Que no las quieras escuchar. Exacto. Ya es diferente, güey. Exactamente. ¿No? Y todo lo que yo también conozco, güey, es que siguen casados, güey. Con Iron Maiden, con Black Sabbath, con Metallica, güey.
Y con todas estas bandas, güey, y les pones algo nuevo y dices, ah, pues sí está chido, pero pues vamos a ir a Iron Maiden, güey. Pero Y dices, ponte, madre, ¿cómo madre. se llama la que sonó en Monterrey, güey? ¿Cómo cuál es? ¿Wasted Years? ¿Sí es Wasted Esa, Years? esa, 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 ese Monterrey, neta, Sí, no fue tuvieron madre, genial. yo no entendí qué pedo. Sí. No me acuerdo si fue antes de Megadeth. No, sí, antes de Megadeth, había estado Overkill, había estado Venom. Durante todo ese concierto, ahí en Monterrey, la banda bien apagada, súper apagada. Fue el Metal Fest. El Metal Fest. De aquí del DF íbamos 25 cabrones, fuimos los únicos que fuimos, íbamos 25 güeyes del DF, y se notaba que éramos del DF, porque nosotros llegamos a poner el desmadre, a cantar, a hacer mosh pit, a brincar, a echar desmadre. Y la banda en Monterrey, puta, súper tranquila. Ah, cabrón, pero de repente cuando estaban montando el escenario de Megadeth, empieza a sonar Wasted Years de Iron Maiden, y todo el mundo cantándola a todo pulmón, güey, y dices, no mames, Y se qué empezaron a chido. aventar, güey. Nosotros íbamos al baño y de repente banda acá aventándose. Dices, qué pedo, cabrón, Güey, es acaba de tocar Venom, güey, y estás platicando. ¿Y cómo le va a tus hijos en la escuela? Ya vi fotos que los inscribiste. Tú así de, no mames, cabrón, está ya tocando Venom, güey, camina, ¿por qué tienes ¿verdad? los truenos al frente, cabrón? ¿Qué pedo? Acaba de tocar Overkill, güey, no mames, qué chingados está pasando. No, güey, y es que tiene de que hay varios cabrones así, güey. Yo, por ejemplo, yo últimamente me he dado cuenta mucho de eso. Estoy en un grupo de melómanos y neta, güey, neta, 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 hay varios güeyes que se creen con toda la autoridad de porque ellos estuvieron en la escena, en el del 91 al 99, ¿no? Y creen que ellos tienen toda la verdad. Ya les dices, no, y es que dices, güey, es que tú no has escuchado nada nuevo, tú no te has dado la tarea. No es que, no, es que nada nuevo es bueno. Y ¿cómo sabes eso? No, es que, y son güeyes que viven, de veras, güey, viven en sus recuerdos, ¿eh? O sea, viven que lo mejor fue Bohemian Rhapsody, o sea, neta, güey, por favor. Luego también he encontrado otro tipo de güeyes que son los catastróficos, o sea, dicen, ah, no, es de que el rock está muerto. Bueno, que eso sí, estoy como que un poco a favor de eso. Pero digo, pero el metal tiene buena salud. Dices, no, también está muerto. Dices, pero ¿por qué? Si el Hellfest va a tener 7 días en Francia. No, y es que eso que Entonces acabas de dices. decir es algo bien importante y algo que también se debe de abordar, el hecho de que sí, rock is dead, pero ya hemos pasado por esto, o sea, esta parte cíclica, cuando el rock está más débil, el metal es el que sale y da la cara. Ya lo vivimos en los 80s, ¿no? Cuando prácticamente no existía rock, ¿no? Entonces, y todo el poder y todas las bandas y toda la juventud se movió a la parte del metal, ¿no? Y fue lo que reventó. Y después en los 90s, cuando fue bajando el metal, el rock salió y finales de los dos, bueno, principios de Pero, los 2000s, que el rock, el rock sale y toma esa batuta, ¿no? Y carga toda esa parte, toda esa juventud y que traía todo este sonido, ¿no? yo Entonces, creo que hay un problema muy fuerte. Los viejitos le dicen rock a todo. bueno, también, sí, o sea, Sea, hay que sí, saber diferenciar, ¿no? exactamente. Sí, Entonces, o sea, también los viejitos le dicen rock a Iron Maiden, los viejitos le dicen rock a sí. Metallica, le Sí. dicen rock a Cannibal Corpse, le dicen rock a Sex Pistols, le dicen rock a Nirvana. O sea, ese es Ah. un problema muy fuerte. O sea, ese es un problema muy fuerte que nunca han sabido que el rock es una cosa y el metal es otra. Entonces, para ellos, cuando tú les dices, es que el rock de los 80 estaba muerto, te dicen, pero si estaba Metallica, si estaba Megadeth, Estaba si estaba Slayer. Anthrax, si estaba Slayer, le dices, sí, el rock. Y se Güey, quedan. eso es metal, Ajá, güey. eso es thrash metal. Pero el rock, dime bandas de rock. Y si te quedan viendo y te dicen, ¿y Motley Crue qué? Y dices, güey, es que eso es. Es heavy metal, glam metal. Y Poison. Dices, güey, es que, o sea, Ese también, güey. o sea, Dice, vale, ver, ¿cómo te explico, güey? exactamente, es que creo que es que también hay un problema ya de géneros. Luego también yo veo esos posts que dicen, el rock nunca morirá. Y dices, bueno, güey, el rock nunca morirá. Y ponen abajo puras bandas de metal, ¿no? Y ponen acá, no, ¿cuál es la mejor banda de rock en este momento? Gojira. Ajá, sí, también yo vi ese. Así de,
Oye, Avenged Sevenfold. Sí te avisaron que es metal, ¿verdad? Sí te avisaron que es metal, güey. O sea, y es que es lo que yo también, y se los dices sí. a la gente como que no, sí, no, sí. No lo entiende, no sé, güey, o sea, dice, es que le vas a ver, ¿cómo puedes poner en el mismo género a los Rolling Stones con Cannibal Corpse? No mames, pues es totalmente distinto, ni siquiera a la gente que le gustan los Beatles les va a gustar Cannibal Corpse, eso es imposible. Son dos públicos distintos, muy, muy diferentes, pero por alguna razón los viejitos y la gente que no sabe a todo le dicen rock. Entonces no les vale que sea punk, como Sex Pistols o The Ramones, ellos para ellos es rock. Metallica, rock. Iron Maiden, rock. Poison, rock. Korn, rock. O sea, no mames. Sí, ese es un todo problema. Todo ese rock, güey, sí. Sí. Es un problema generacional ahí. Cabrón, muy ese, cabrón. Ese asunto, güey, ¿no? Y es como que pierdes tu tiempo explicándoles, güey. No, y lo. Y luego fíjate que me pasó algo pierdes muy. Pierdes tu tiempo, güey, porque no les interesa, güey. O sea, no sí. les interesa diferenciar, güey. Fíjate ese que. Rock a mí... nunca moriría ya la chingada, güey. Fíjate que alguna vez me pasó algo muy chistoso en la prepa, que estaba yo y me decía, güey, yo decía, a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Se me queda viendo, a ver, ¿cuáles son tus bandas, no? Yo le enseño Exodus, ¿no? Le enseño Pantera, le enseño Slayer, Megadeth, Metallica, pues de los 80s, ¿no? Y me dice, ¿te gusta The Who? Yo, ay, no, me da hueva. ¿Te gusta The Beatles? No, me da flojera. ¿Te gusta Rolling Stone? No, también me da hueva. Los Monkeys me da hueva. Me dijo, no te gusta el rock, güey, te gusta el thrash metal. Queda así de, sí es cierto. Y ya luego yo fue donde ya me di cuenta de... pues de la diferencia, ¿no? Dije, oye, sí es cierto. Pero yo, como estaba muy chavito, dije, no, es que yo creí que Metallica era rock. Me dijo, no, Metallica, los primeros cuatro discos es thrash metal, güey. O sea, no seas menso. Me dijo, esto no tiene nada que ver con estas bandas. Luego, ¿te gusta, por ejemplo, eso? De, decía, como, o sea, como, y él me puso ese ejemplo. A ver, ¿cómo le dices al mismo público de los Rolling Stones? No es el mismo público que va a ver a Cannibal Corpse, güey. O sea, no tiene nada que ver esos dos, o sea, no sé por qué la gente los envuelve siempre en lo mismo, y como dice Toño, les explicas y como que no, ahora también dicen, cuando dicen, no, es que el rock está muerto y la fregada, y siempre salen unos güeyes diciendo, defendiéndolo, no, hay muy buenas bandas ahorita, actualmente, y te dicen puras de metal, está cabrón, güey, la neta, es donde dices, no, rock sí, y yo lo pongo en bajos abajo, efectivamente, pones puras de metal, el rock sí. El rock sí está, sí, el rock está en decadencia. Digo, el máximo exponente del rock ahorita, lo que yo he visto, es y la banda que está en el pinche pozole de todas las sopas. Ah, no sé si se dice así, pero ya lo acabo de inventar. Ah, Imagine Dragons, ¿no? Es así como que digo, ¿no? Que, ay, pues la de TikTok, la canción de Man Skin, güey. I'm begging, I'm begging you. Ajá, pues, no tengo ni puta idea quiénes son los Imagine Dragons. Hey, ¿sabes por qué los ubico ahorita más? Porque acabo de ver Arcane, y esos güeyes son los que tienen el opening de esa serie, ¿no? Mm. Entonces, y yo, a mí me gustó la canción, y dije, ay, ¿quiénes son esos güeyes? Tocan chido. Y dije, ah, son estos güeyes de Imagine Dragons, ¿no? Que tocaron en un medio tiempo, creo que de la UEFA o algo así, y también se hicieron así súper famosos y todo, y dije, ah, ok. Entonces dije, a ver, ¿qué otra banda parecida hay a estos güeyes? Hay como 40 bandas que suenan igualitos a Imagine Dragons, pero pues ahí están, ¿no? Ahí esparcidas, pero pues esos güeyes son así como que el emblema, ¿no? Del rock. Entonces así como rock. Que, ok, entonces por eso dicen Gojira, güey, ¿no? No, es que, güey, por ejemplo, es lo que yo se veía, ¿no? Dicen, no, es de que ahorita el rock tiene una muy buena banda. Entonces, ¿sabes cuál es? Gojira. No será death metal progresivo, technical death metal de John. Ajá. Se quedan, ¿qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Yo creí que era rock, ¿no? Y dices, ah, órale, ¿no? O sea, sí, no, y ya cuando les empiezas a decir todas las partes, pues ya los pierdes, ¿no? Pues ya es cuando se rompen. Por ejemplo, cuando dices, no, pues es que si el mejor guitarrista de todos los tiempos, Jimi Hendrix. Sí, ese es el clásico. Sí, no, pues, y dices, el mejor baterista de todos los tiempos, el, no, de este, ¿quién decían este? Ringo Starr. Oh. No, que ya abordamos ese tema, ese tema también, ¿no? Que por lo menos Ringo Starr, güey, lo único que le reconozco es que tiene Sí, sí, fue bueno. Sí, se no, tiene algo. No, güey, no. Ringo Starr no sabía tocar la pinche batería, güey. Y él mismo lo ha dicho, güey. Y cada vez que ves una pinche Rolling Stone, güey, o cualquier pinche revistilla de esas, güey, por
porque siempre Japón, está hasta arriba. Siempre está en el top 5, güey. Siempre está en el top 5. Siempre está en los top 10, güey. Pero, Toño, ¿estás de acuerdo que mucha culpa la tiene ese tipo de prensa? Que no cambian. O sea, es que. Y Ringo Starr lo ha dicho públicamente. Les agradezco, pero yo no debería de estar ahí. ¿Sabes por qué? Hay 400 bateristas mejores que yo, güey. Por eso. Por eso lo, no me pongan ahí, güey. Por eso lo considero a Ringo Starr, porque digo, por lo menos él lo dice, ¿sabes qué? Sí, güey, por lo menos tiene decencia, güey. Exactamente. No como el otro vato, del pinche el Paul McCartney, güey, que también siempre lo ponen entre los 10 mejores bajistas. Y dices, no mames, güey. No mames. Hay 6,000 bajistas mejores que Paul McCartney, güey. Y ya haremos un programa, de eso, pero ya nos desviamos un chingo. No, ya nos desviamos un poco. Vamos a regresar con esto. Fíjate que hubo una entrevista hace poco de Jay de la Cueva. De una cosa, güey, y nos dejamos ir. Pero bueno, hubo una entrevista hace poco en este grupo que me encanta, el de Melómanos. Es cada cosa que dices, bueno, no mames, ¿no? Pero bueno, ahí dice, no, Jay de la Cueva diciendo, en el reggaetón todos se apoyan y en el rock no, ¿no? Dices, ok, en la escena, ¿no? Dices, ok. Y yo le pongo, pues empezando por ti, cabrón, ¿no? O sea, porque tú nunca le has dado la oportunidad a ninguna banda de rock, ¿no? O sea, de que te abra tu bandita de moderatofobia, güey, ¿no? Siempre ha sido tu mismo circulito y vámonos a la chingada, ¿no? Ahora, si quieres ya para... Ese es otro problema, güey, que es el círculo de compas, güey. Nada más hablo bien y apoyo a mis compas, güey. Y lo comentó René Montreux en la primera entrevista que hicimos. Él es un... apoya la escena, güey, de una manera bien cabrona, güey. Y no solo promocionando bandas, güey, sino asistiendo a sus conciertos, güey, pagando su entrada. Señor dice, a mí me invitan, no, te agradezco que me invites, güey, pero yo vine aquí a apoyarte, güey, porque me late la banda y la chingada, ¿no? Hay bandas que le han dicho a Luis Moreno, oye, ¿qué onda, güey? Vamos a estar en tal pinche lado, para que compartas, ¿no? Ah, sí, no hay pedo, güey, órale, pum. Pero cuando se trata de regresar ese favor, y es únicamente compartiendo una pinche publicación hoy en día, así que te tardas 10 segundos, güey, oigan qué pedo, echen un ojo a esta banda, güey. Ya no lo hacen, cabrón. ¿Cuál es la eso también, mí, está bien la chingada, güey. Una anécdota que me gusta mucho, y nos la contó René, y nos la contó Secreto, cuando los entrevistamos, fue de el primer concierto que dio Secreto Stanley tocó para dos personas. Uno era el técnico de sonido y el otro era René Mont, ¿no? Entonces, y Secreto, saben que es una de nuestras bandas consentidas aquí de Metalpedia, y es la que prácticamente nos dio la patadita de inicio, ¿no? Para salir y nosotros comenzar a hacer todo esto, ¿no? Sobre todo, pues, a Toño, fue el que le, fue Secreto, sin Secreto esto no estaría pasando, no estaríamos aquí, básicamente, ¿no? Entonces. Sí, güey, pues, si traigas un poquito sin René, güey, porque yo ajá, los conocí. Ajá, bueno, sí, sin René, conocí, y ahí, sin René, sin Secreto no estaríamos aquí ahorita. Yo los conocí a través de un post de René Mont a la 1:00 a.m, uh-huh, un domingo, así que los compartió, escuchen estos güeyes, son bien chingones. No solo, no porque sean mis compas, güey, pero tocan bien cabrón, escúchenlos. Los escuché y dije, la madre, güey, qué cabrón tocan, güey. Los compartimos y de ahí se vino la pinche bola de nieve que es hoy Metalpedia. Exactamente. Entonces, ay, Secreto Stanley, la neta, es una banda que rifa muy chido. Si no tienen la posibilidad de escucharlos. Hay muy buenas bandas aquí en México. Secreto Stanley es una de ellas. La verdad es de que yo cuando los escuché dije... qué chido, y eso es lo que se debe de hacer, o sea, sabes que no es mala onda a darles espacio, ¿no? O sea, eso es lo que yo siempre he estado a favor, hay que darle espacios a las bandas, ¿no? Ya poco a poco ya se tienen que abrir paso, pero si no se les da el espacio, ¿cómo se van a dar es a conocer, no? Es el hecho de lo que menciona y lo que siempre, lo que peleó Andrei Pulver, ¿no? Lo que ha peleado 10 años, ¿no?, con los promotores, de que cómo castigan a las bandas, a la banda nacional, cómo abusan de ella, y el primer güey que se les pone al tiro y les revienta todo es Andrei, ¿no? Con su banda, con Lack of Remorse, y por eso los güeyes eran mucho tiempo
fueron los odiados, fueron los apestados, fueron los misfits, ¿no? De ahí viene el nombre de esa canción. Uh-huh. De la escena. De la escena, del movimiento del metal de aquí en México, ¿no? Pero, ¿qué pasó? De que, como ellos se hicieron más grandes, se hicieron todavía más fuertes, porque la banda, los fans, empezaron a ver, se empezaron a dar cuenta de que había un güey que estaba alzando la voz, de que estaba apuntando y estaba señalando con nombre, apellido, todas las injusticias y todas las chingaderas que les estaban haciendo y todo lo que ellos tenían que pasar como bandas, de que no les pagaban, de que les pagaban 100 pesos, de que les querían pagar con bebidas, y que ellos trajeran sus instrumentos. Exacto, porque con el lema de que es una oportunidad, el lema de que esto es vista cuando, para ti. Cabrón, y cuando les pedían, ¿sabes qué dinero? Para entrar exacto. A festivales. No, pero tienes que poner 10 mil pesos para entrar, ¿no? Entonces era así de, güey, o sea, yo vengo a tocar, qué pedo. Y que aparte lo hemos visto en festivales, güey, que por ejemplo, los últimos, el Lodofest, güey, el Notfest en Oceanía, güey. Hay desmadre, a la primera banda que sacas es a la Nacional. La Nacional, es la primera, ¿no? Que pateas. Esa anécdota está bien chingona, güey, y está grabada en video, güey. Cuando en Lodofest, después de todo el desmadre que se les hace, cuando le dicen a Strike Master, ¿sabes qué, güey? Que ya no vas a tocar. Les estuvieron recorriendo el horario, les dice, ¿sabes qué, güey? Que pues ya no hay espacio, güey, ya no vas a tocar. Entonces ahí su stage management, ellos se pone bien al pedo, va con Slayer, güey, y le dice a Slayer, ¿qué pedo? Y Slayer dice, no mames, pero pues si esos güeyes vienen con nosotros en nuestro tour de despedida, güey, ¿no? Y Slayer dice, esos vatos van a tocar, güey, ¿no? Y a 6 de la tarde, güey, avientan Strike Master, güey. Entonces, ¿cómo eres tú, eh? Dices, no mames, güey, o sea. Pero, ¿qué chingados están haciendo? ¿A Obesity cuántas veces se las han hecho, güey? A Obesity se le hicieron 2 veces en el gel. 2 veces. O sea, los dijeron que no tocaban el sábado y los dijeron, dijeron que tocaban el domingo. En Notfest. Ah, fue en Notfest, sí, cierto, fue en Notfest, porque fue en Oceanía, fue en el Notfest. No, lo sacaron el sábado. Sí, lo sacaron del sábado, dijeron que tocaban el domingo y el domingo tampoco los dejaron tocar. No, y fue así de. Y los 2 días ellos estuvieron ahí, ¿no? Entonces, sí, o sea, Obesity también es otra de esas bandas. Tienes que mover instrumentos, güey, te tienes que desplazar, güey. No, pues no vas a tocar, güey. Es así de, no mames, güey, ¿no? O eso de que. Ya están las bandas tocando, güey. Las bandas nacionales que las ponen a las 12 del día y las putas puertas están cerradas. Sí. No se dejan entrar, eso es una patada en los huevos. La organización no te deja entrar, güey. Entonces, sí. Dices, no mames. Y le ha pasado a todos, güey. Incluido César con Hell and Heaven, güey. Sí, eso. Y siempre ponen a las mexicanas de ahora sí, como dicen, de la primera línea de la trinchera, ¿no? Órale, ¿sabes? La neta, tantos festivales que hemos ido, güey, tantas bandas que hemos ido, güey, tantas bandas que hemos escuchado, güey, desde el año pasado, desde 2015 a la fecha, güey, hay un chingo de bandas en México que no le piden nada a las bandas extranjeras, güey. Unidad Trauma. Yo puedo entrevistar a Unidad Trauma, es una chavandota, cabrón. Bandota de Tijuana. Mal no, pedo. Me ves rifado. Chavandota es Unidad Trauma, güey. Acabo de entrevistar el sábado, que esa entrevista va a salir el próximo sábado, a una banda que se llama Ancestry, de Power Metal. Qué puta bandota. Tiene 2 discos. Acaban de sacar su nuevo disco. Qué pinche bandota, güey. O sea, ya vimos en vivo a la chingadera esta de Dragon Force. No le piden nada, güey. Tocan súper cabrón, güey. Y a mí me dicen, estos güeyes son suecos, son noruegos. Y dices, no mames. Y el pedo es que si a estas bandas nacionales, güey, les pones la bandera de otro país, güey, a todo el mundo le van a mamar. Sí. ¿Qué pinches bandas? Todo mundo, a todos, güey. Pero como está hecho en México... Ah, no, pues está de la chingada. Ah, no, pues ¿para qué voy a perder mi tiempo? Ah, no, pues pinche banda.
El prejuicio que nosotros teníamos, ¿eh? Güey, Alfa Herediano. Alfa. Alfa Herediano, que una puta, otra pinche bandota. Pinche bandota, poca madre, güey. Esa es una banda chingona, güey, de huevos, güey. 20 años, güey. Los mismos Cirrosis, güey. Yo cuando escuché a Cirrosis, dije, no mames, güey, qué chingados estoy escuchando, cabrón. Qué puta bandota es Cirrosis, güey. Pero, güey. Bandota, cabrón. Ahora, otro tema. También igual. Hay que entender esto, güey, que hay una lucha fuerte, lamentablemente pasó a la escena, entre las promotoras. Si los youtubers y los canales se pelearon, o sea, los youtubers del medio de metal se pelearon por culpa de las promotoras que cada quien agarró por su lado y se tiran de un lado y de otro, ¿tú crees que las bandas no les afectó eso? Por supuesto que sí. Claro que pedos sí, sí. Que no tienen nada que ver con las bandas, bandas hermanadas que casi iban juntos. Pero ¿sabes qué, güey? Yo no puedo tocar con ellos. ¿Por qué? Porque se fueron con la otra pinche productora. Porque nosotros vamos a estar con la otra productora. En Heaven, güey. Ya no están aquí con nosotros en Forfes. No, ¿cómo se llama la puta promotora esta? No, pues, lo decimos así, Live Talent. Live Talent, güey. Tampoco me acordaba, güey. Live Talent. La mamada esa de Live Talent. Ese es el pedo, güey. Y esos güeyes que los escuchas en entrevistas y no, es que yo vengo aquí por la escena y la chingada, dices, ni madre, güey. No, se nota que estás aquí por la lana, cabrón, porque nada más te dedicas a partir de la pinche escena, güey. Y eso con tus dos pinches medios paleros que traes, güey, lo único que has hecho es dividir la escena, cabrón. ¿Y eso es lo único que has hecho y lo has hecho bien, güey. Y eso, güey, eso, dices, ok, estás aquí por el bar, pero también saben por qué están por los pinches freebies, güey. Porque son, o sea, más vividores no pueden ser, güey. Son los güeyes que piden todo gratis, cabrón. O sea, son los güeyes que piden regalo para todo. Y mándame cosas, y mándame tal. Y por eso también muchas bandas, y nosotros lo hemos visto porque estamos ahí, es de que las bandas también, por eso, como que les da miedo acercarse a los medios pequeños. Porque a ver con qué, a ver, sí, acercarme a un medio. A ver qué me van a pedir, güey. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuántos discos me va a costar? ¿Cuántas cosas? Dices, güey. Ten respeto. ¿Qué trampa, loco? ¿Qué trampa, banda? ¿Cómo están? Estamos aquí, platicando acá, estamos con todo. Ya, rápido el contexto. La escena mexicana está de metal, hasta cierto punto está dividida por la guerra de las promotoras. Una, pues, Live Talent, que ya no se llama Live Talent, ahora ya se llama, creo que Live Production, no sé. Y la otra es Ocesa. Entonces, pues, y la otra también, Ice Cream, que también tiene un tema, y también Cacique, ¿no? Que año tras año a Cacique con el Monterrey, México Metal Fest en Monterrey, le tiran, y sale que hacen mejores festivales que nos da aquí, ¿no? También, qué pinches ganas de estar empalmando los pinches festivales en las mismas fechas. O sea... Sí, güey, peleándose los pinches, la fanaticada. No, güey, está... Es no, como... Usted sabe quién es el más grande, güey. Eso es a lo que le pelean, güey. Dice, no mames, están bien pendejos, güey. O sea... Yo nunca he visto, güey, a la gente de Bakken peleándose con la gente de Bloodstock, güey, peleándose con la gente de Hellfest, güey. Al contrario, ahorita en la pandemia, güey, se están dejando un chico la mano, güey. Dices, cabrones, ¿por qué aquí se tienen que estar peleando por la gente de tierra, pendejos? Porque estar apoyando, güey, y la escena podría estar creciendo, güey, por lo cabrón, güey. Cabrón podría estar creciendo la escena, güey. Es el instinto totalmente mexicano, ¿no? De andarse peleando por migajas, ¿no? Entonces... Digo, creo que la pandemia te pone un contexto, una situación muy complicada en la cual no hay comercio, no hay nada, no hay música, no hay festivales y pelearte por lo poco que hay, porque además, o sea, es cierto, el público del metal pues, también le sufrió mucho a la cuestión económica, los trabajos, etcétera, y pues tú la verdad cuentas con una pequeña cantidad de dinero para la cual puedas invertir para un festival, ¿no? Y tú buscas la cartelera, lo pones todo, y resulta que terminas teniendo espectáculos mediocres, espectáculos muy a medias, y bueno, si antes de la pandemia, o sea, tuvimos ejemplos como el Force Fest, no me quiero explicar qué vamos a tener últimamente, ¿no? Entonces, digo,
creo que es muy importante, sobre todo, no sé, hasta inclusive entre competidores, digo, hasta ponerse de acuerdo, ¿no? Para poder permitir que la gente se empiece a recapitalizar y que tú mismo empieces a recapitalizar a todas las bandas, porque al final de cuentas, pues eso es lo que haces, inviertes en un espectáculo, que es lo que más extrañas, la verdad, ¿no? Además, tomando otro cuenta, otro escenario, ¿no? Porque también están tomando en cuenta que la posibilidad, más bien no la están tomando en cuenta la posibilidad de que vuelva otra vez, volvamos a confinamiento. Sí, cabrón. Y todavía te estás peleando por los pocos huesos que hay, híjole. Y de una vez, así rápido, el sábado se presenta Lack of Remorse ahí en el Bajo Circuito. Claro. Ahí, si tienen la oportunidad de ir y estar ahí, porque traen cosas, va a ser un espectáculo único, y André Pulver dijo que podría ser también, bueno, uno dijo con esas palabras, pero sí lo dio a entender y lo remarcó mucho, que podría ser uno de los últimos conciertos como tal de Lack of Remorse, ¿no? Estamos viendo así como que lo último de ellos, porque se vienen nuevos proyectos, ¿no? Entonces eso también está ahí como que interesante, ¿no? Y toda esa parte, de que pues estas bandas que tienen, y era lo que les decía, por eso en un inicio les comentaba, ¿no? O sea, son las bandas viejas, ¿no? Porque ellos mismos así se sienten, ¿no? Ellos mismos así se consideran, ¿no? Como esta banda vieja, como estas bandas que no, que pues ya tienen un historial y que pues están llegando ya a su límite porque André Pulver lo dijo, ¿no? Ojalá que no, porque la verdad es de que hay bandas que llevan pues más años, pues ya está Leprosy. O sea, ahorita yo creo que van apenas a la mitad del camino y que les sigan dando, ojalá que no. También no voy a poder ir al de Bajo Circuito, pero también va a estar TTS de vocalista de Hillcombs de Kraken. Y también va a estar Caitlin. Esperemos de que pues a ver, sea un buen show. Y pues también, pues, simplemente, pues también hay que recordar de que, pues, o sea, ellos se sienten como a lo mejor una banda ya veterana. Pero pues hay bandas más veteranas, ¿no? Pues ahí tienes a chavos de los Bell. Sí, no, pero es como que para que empujara y darle chance a las bandas nuevas y que los reflectores dejen de estar sobre ellos, mejor ellos pasarse a la parte de atrás y empezar a aventar estas bandas nuevas, ¿no? Empezarles, sí, una unidad quitarse trauma. Para el camino, ¿no? Sí, para quitarse del camino y que salgan, ¿no? Entonces él así lo considera y pues a lo mejor no, él también lo comentaba, ¿no? No va a ser la última vez que lo veamos arriba de un escenario, pero posiblemente ya no lo veamos más como con esto de Lack of Remorse, ¿no? Entonces, pues eso ahí es un fenómeno bien raro y es una escena rara la de México, porque se tiene muchísimo talento, hay bandas jóvenes, hay bandas también que tienen ya bastante tiempo tocando y que apenas estamos conociendo, que apenas están saliendo, pero ¿qué pasa, no? Que lo que les repito, no tienen dos discos y tienen 10 años tocando, porque hacer un disco es muy caro, ¿no? Y los lugares donde se presentan, que es donde ellos ganan dinero, pues se encuentran con que les quieren pagar 100 pesos, ¿no? Y le metes una pandemia que te chingó 2 años. Exacto. Sí, exacto, ¿no? Entonces, la pandemia, pues, ya chingó 2 años. El promotor abusivo, y esto lo platicamos, y esto lo venimos platicando nosotros desde mediados del año pasado, con no, de este año, cuando la segunda entrevista que le hicimos a Ana Fiori, que fue, ella comentó del hecho de que en el momento en que se abran los espectáculos, en el momento en que se puedan abrir los lugares para conciertos, esperemos que no haya un canibalismo de las promotoras y de los grupos, que estén los grupos tan ansiosos para que se dejen atropellar. Maro, ¿cuántos eventos tenemos para el próximo año si no llega esta madre? Fíjate, no es de metal, ¿eh? No. Corona Capital Guadalajara, Pal Norte, Foo Fighters, ¿qué otro? Pero también es el Batidora. O sea, va a haber uno en Ciudad Juárez. Güey, el primer semestre está lleno. Sí, marzo sobre todo está que revienta. Está, o sea, que casi, revienta, güey. Es casi un concierto diario. El EDC, yo sé, o sea, desde todo. Pero yo creo que creo que quieren recuperar todo lo de los 2 años en friega. Acabo de terminar el Pal Norte y ya antes de que acá, ya en 6 meses tienes otro. Sí, no, o sea, va a haber
ahí la cosa es que no haya un abuso por parte de las partes que tienen el control y de los escenarios, ¿no? O sea, no, ahí sería... Que no haya un abuso, que no haya abuso también al consumidor, o sea, porque también cuánto te lo van a dejar caer, no va a salir barato eso. Mira, todos los conciertos, la verdad es que están caros, güey. Yo acabo de ver los precios para el de Maiden de septiembre y están muy pinches caros. Están bien caros. Muy altos los boletos. Los de Greta Van Fleet están demasiado inflados los boletos, ¿no? Ahí lo que queda, güey, es apoyar, güey, lo que están haciendo las promotoras pequeñas, güey. Por ejemplo, lo que está haciendo Aztec, güey. Aztec ha estado generando una serie de conciertos. Anima Tempo ha estado empujando un chingo de bandas, güey. Ah, bandota. Ahorita el sábado están por terminar su gira, güey. Y la verdad es que no son boletos caros, güey. O sea, son boletos que vas a ver a 2, 3, 4, 5 muy buenas bandas nacionales, güey. Y el boleto te cuesta $250, güey. $300, güey. ¿No? Entonces, esos son a los eventos, güey. Hay un chingo de eventos muy pequeños. Las bandas, las nacionales siguen tocando, güey. Van a seguir tocando en bares, güey. En lugares así, güey. Porque tampoco tenemos un gran circuito. Todo el mundo se caga en el Circo Volador, güey. Pero el Circo Volador es un pinche espacio, güey, que le abre las puertas a un chingo de bandas. No. Entonces, estos son los eventos que hay que estar apoyando, güey. La neta tiene un pinche Pal Norte, güey. Aún Vive Latino, güey. Vas a escuchar pura chingada, güey. Esa es la realidad, güey. La neta. Revisa los carteles. Es que ya vas a escuchar lo mismo. Revisa carteles, güey. Sí. Revisa carteles y ponte a escuchar a las bandas. Y es así de, no mames, güey. Voy a pagar 1,000 varos por ir a escuchar a esta madre. ¿Vas a escuchar lo mismo? Y el problema con el Vive Latino es que pues también no, ya se convirtió en un lugar, en un espacio que es poner el Spotify en aleatorio, ¿no? Así totalmente, o sea, ya no tiene un concepto, ya no tiene un camino, ya no, o sea, es, da lo mismo si vas al pinche, esta madre del, donde hacen los bailes, ahí el Rodeo Santa Fe, entonces si vas al pinche Rodeo Santa Fe, que si vas al Vive Latino, vas a escuchar a las mismas bandas, básicamente, ¿no? Mira, entonces, cabrón, el Vive Latino ya desde el momento en que meten a pendejos de stand-up, dices, qué pedo, ¿no? No mames, o sea, la neta, vas a ir a un festival de música o ir a un treintañero, decir un chingo de groserías sin gracia, pues no mames, ¿no? Mira. Acabas de describir mi Shaya, güey. No, me vale madre, güey. Me vale madre, güey. Yo estoy diciendo, yo doy mi opinión. No estoy así de, ay, es que ese es el stand-up mexicano. No sé, a lo mejor no voy a salir del tema, pero no mames, güey. O sea, estoy viendo ahí un pinche güey que va en una escuela privada y diciendo ahí de lo farri, todos esos pendejos, güey. Ni dan risa, güey, puros pinche white chicken. Ya lo dije la palabra, no me importa. La neta, Toño. La neta, ¿saben qué? Pues mejor vamos a ver, mejor bien. No es mala onda. También va a estar Capital Extremo del 11 de diciembre. Va a estar Nunca Digas Muere, Obesity y Endless de un Holly en la Terraza Franciscana. Esos son los eventos chidos. La neta, ahí es donde se sienta. Esos son los eventos chidos, güey, y hay un chingo, güey. Hay muchísimos eventos alrededor de toda la República. Hay un chingo de eventos, güey. Entonces, pues eso es lo que hay que apoyar, güey. Hay que apoyar a la escena nacional, güey, ¿no? Si pueden comprar su material, cómprenlo. Si pueden comprar su merch, adquiéranla. La verdad, las bandas hoy en día se están esforzando un chingo por entregar material de calidad. Ahí voy a estar el 12 de diciembre en el Bazar de Bandas, ahí vamos a andar. ¿Cómo? Que no todas son de metal, voy a estar ahí, vamos a ver qué show. Yo, la verdad es que yo he ido a otros bazares de bandas, es muy buen ejercicio. De hecho, creo que faltan más bandas de metal, ahí deberían de integrarse más. Se han ido, o sea, porque estuvo también en alguna ocasión que Itlen y demás. Pero yo creo que deberían de hacer también lo mismo. Neta, es un muy buen ejercicio, va a ser pinche gringo ahí en Polanco, la neta está, la entrada es libre, y pues es ir a comprar merch, ¿no? Y apoyar más que nada la escena, que pues, a ver, no solamente es que también no se queden así, yo creo que a veces no solamente vayan por la escena de metal, también hay que apoyar la escena de hip hop, ¿no? También luego los chavos, también hay uno que otro que también van a rifar, una que otra de banda de rock, bueno, uh-huh. Y hay un chingo muy buenos, güey, ¿no? La neta, güey, pues mi chavo el alemán es bueno, güey, a mí sí me late. Ah, está muy cabrón, güey, a mí también me late. Sí, güey.
A ver, y Plan ya. Alemán, Encino, güey, Santa A Fe ver. Clan, güey, están muy cabrones. ¿Cómo fue tu última visita al Chopo, Misha? Pues fuimos al Chopo, como siempre, con el cubrebocas, ¿no? Y ahí está. Que en el Chopo también yo creo que las bandas se deberían de acercar más, porque está Strike Master, la neta, ahí estuvimos conviviendo con ellos. Strike Master ahí al Chopo de toda la vida. Ellos vendían su primer disco en el español. Entonces, pues, la neta, pues, van, Strike Master para mí, pues, esos güeyes son, híjole, ¿no? Puta otro pedo, güey, les compramos la merch y demás. No vamos a poder ir a su evento, lamentablemente, Eric y yo, porque, pues, se nos empalman las fechas. Pero, la neta, güey, pues, es que les dijimos, el próximo año estamos firmes con ustedes, ¿no? O sea, ustedes saben que estando en el DF, Estado de México, incluso Morelos, Querétaro, nos movemos, ¿no? Porque, pues, es Strike Master, ¿no? También, yo he visto que también los de Transmetal tienen su stand en el Chopo, o sea, un stand oficial de Transmetal, y a veces están ellos, los hermanos, ese fue su nombre, los hermanos Partida. Entonces ellos también están. Eso yo creo que las bandas lo deberían de explotar más. También, o sea, yo ese creo lugar. Que deberían de estar en el Chopo. Yo sé que el Chopo también hay una, no voy a decir una mafia por los lugares y demás, pero pues también hablando se entiende la gente. Y pues también podrían estar nada más una vez, también, y ahí llevan toda la merch. Y la sacan, cabrón. O sea, ¿sabes qué? Vamos a estar conviviendo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Una firma de discos que esté Ana Fiori, que esté del barrio, no sé, güey. O sea, no sé. O sea, yo también lo deberían de ellos checar y órale, vámonos. Incluso los propios Bunkers lo hicieron en su momento. Yo vi a los Bunkers la primera vez que los vi en el Chopo. Fui con el Max. Saludos al pinche Max. Fui y también estuvieron vendiendo su merch. Eso solamente que, pues, estuvimos pisteando y fumando muy duro, ¿no? Por eso ya no nos acercamos, ¿no? Pero estuvo chingón, ¿no? Yo creo que también, ahorita no se ha recuperado eso de los conciertos en el Chopo precisamente por este desmadre, pero yo creo que sí deberían de las bandas acercarse un poquito más a este lugar, ¿no? A ese mercado, ¿no? Pues sí, digo, qué bueno que nos dices, quería sacarlo, porque pues sí, o sea, tú estuviste ahí, tú eres nuestro emisario que va al Chopo, entonces, pues sí, digo, se me hace como un buen lugar también para que las bandas se acerquen, ¿no? Y lo vean ahí como una posibilidad, porque a veces se nos olvida que tenemos ese en la Ciudad de México, ¿no? Que es tan grande, tan poderoso y que tiene también mucha historia, entonces que pues ahí también podemos ir, ¿no? A buscar a estas bandas, esta merch, y que las bandas también se pueden acercar a estos lugares, ¿no? Entonces, pues sí, ahí sería como que también, como ponerlo sobre la mesa, ¿no? También para algunas de las bandas que vienen de fuera de la ciudad, ¿no? Pues, pero bueno. De hecho, pues toda la, lo que, eso sí lo ha manejado bien Live Talent, todos los boletos siempre los tienen en el Chopo. Ven. O sea, sí, y también, sí. Y de hecho hay un stand también del México Metal Fest de Monterrey de Cacique, única y exclusivamente para la venta al Festival de Monterrey, que lamentablemente lleva 2 años que se ha estado posponiendo, pero ahí está, al pie del cañón. Sí, la pandemia también ha jugado mucho en contra para las bandas, pero pues también les ha permitido, es que ha sido como un arma de doble filo, ¿no? Este pedo de la pandemia, porque ha tenido sus cosas muy malas, ¿no? Como el cierre de que no haya conciertos, no haya presentaciones en vivo, y también como que esta posibilidad para ellos de o formar nuevas agrupaciones, como lo vimos con Mark Sinestra, ponerse a grabar discos o escribir canciones, empezar a escribir la música y todo, y poder trasladar todo eso y poderlo poner en un EP, ¿no? En un disco. Entonces, pues. Colaboraciones, güey, sí. También. Las colaboraciones, wey. Exactamente. Aparte de los festivales en línea, güey, la verdad es que Aztec lo ha hecho muy bien, Mosspit sí. Lo ha hecho muy bien, güey. A mí me tiene. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, cuando entrevistamos a Waves, esta banda de Yucatán, lo que ellos hicieron, ¿no? De cómo grabaron su disco. El hecho de que, bueno, ¿cómo grabaron las voces? No, el hecho de que ellos cuatro y crearon la música y se pusieron a mandar mensajes, ¿no? De, oye, pues no encontramos vocal, no podemos, no, no tenemos la posibilidad ahorita de hacer ¿cómo se llama? Buscar a
un vocal de aquí, no tenemos así como que una idea clara, y empezaron a mandar mensajes, ¿no? A todo el mundo, literal, a todo el mundo, y les contestaron 4 o 5 personas, y grabaron 2 canciones en inglés, grabaron 3 canciones en español, y pues el viernes sale su nuevo sencillo, de hecho, sé que se llama Estidal, creo que se llama la canción. Ah, Tights, sí, cierto, es Tights. Entonces, y es una canción que los güeyes grabaron la música y entregaron la música para que la otra persona, el vocal, escribiera la canción sobre ella, ¿no? Entonces, también el mundo con la pandemia, como fue un fenómeno global, también siento que el mundo se hizo muy chiquito, ¿no? O sea, el mundo se hizo... Ya no son estas distancias enormes, ¿no? Ya no es ese artista que vive en el otro lado del mundo, ¿no? Ya es un güey que le puedo mandar un mensaje por Instagram y que si lo ve, es muy probable que me conteste, ¿no? Y cuántas veces lo hemos visto en Instagram, lo hemos visto en Facebook, lo hemos visto en Twitter, ¿no? De que uno le pone un comentario y la persona a la que fue dirigido este comentario lo contesta en YouTube, ¿no? Entonces también siento que esto a las bandas les ha ayudado mucho, porque el mundo se ha hecho más pequeño. Digo, y nosotros somos testigos y de primera línea con Metalpedia, insisto, ¿no? Con este medio, con lo que es Metalpedia, de que siendo de México, del Estado de México, estando, teniendo nuestra base en el Estado de México, ¿cómo es que hemos llegado a cuántos países van, Toño? 58. 58 países, ¿no? Entonces, y todo de repente te escriben bandas de Chipre, de Israel. O sea, y países que Herzegovina. Que nunca pensaste que tuvieran una banda de metal, ¿no? Entonces, es eso. La música mueve el espíritu, mueve masas. Y si se puede apoyar la escena nacional, la escena de un país, pues se puede hacer, se debe de hacer, ¿no? Y más si se tiene ese poder y se tiene esa posibilidad, creo que es como que mandatorio, ¿no? En este caso, pues, aquí Toño haciendo la parte de relaciones públicas y redactando las noticias que día a día ven. Misha, que los domingos es el día de Misha en Metalpedia porque reseña de entre 3 a 4 discos a la semana, y lo ha venido haciendo durante ya casi 3 meses, 4 meses, lleva así en un ritmo impresionante, de que los domingos vemos 3 o 4 publicaciones y todas son de Misha, y todas son sus reseñas, ¿no? Lo que se hacen los en vivos, ¿no? De que el pinche Don viene matándose para llegar al en vivo, ¿no? Y entra tarde, llega y aquí estamos platicando, las entrevistas que se están haciendo, o sea, el trabajo que se está aquí haciendo, digo, sí, estoy aventando muchas, muchas, muchas flores, pero es un equipo pequeño, somos 4 personas, 5 personas con el príncipe, que sin él este programa pues no estaría al aire, ¿no? Entonces no podríamos estar aquí si ahorita sin su ayuda, entonces, o sea, es un grupo pequeño, pero estamos llegando estos 5 pelados, estamos llegando a 58 países, ¿no? Entonces, así de... Que estamos haciendo mucho ruido, güey, y a mí la verdad, a mí sí me gusta escuchar a bandas de esos 58 países, güey, o 57 países. Me encanta escucharlas, güey, me encanta apoyarlas, darles un espacio, güey, que los medios no le están dando, pero lo que más me gusta, güey, es que las bandas nacionales se están acercando con nosotros, güey. Al principio estaban muy renuentes. Sí, cosa que no pasó al principio. Hace un año yo me empecé a acercar con varias bandas y teníamos alrededor de, no sé, 600, 700, 800 seguidores. Y la verdad es que todavía estaban muy renuentes y lo entendí en el momento, ¿no? Dices, ya se comentó hace rato, o sea, es la pedidera. ¿Qué chingados me van a pedir, güey? Es que era, ¿no? Eso, tenían miedo. Yo he estado con bandas. No, güey, yo he platicado con bandas, güey, que escriben y demás, y es si quieres que te mandamos el material, güey, y de otras partes del mundo, güey, ¿no? Y la verdad yo les he dicho, no, güey, mira, con que me lo mandes en digital, poca madre.
estamos más que agradecidos. Pues fíjate que yo sé Dementia Mortis, hacer un disco, ¿qué? Dementia Mortis, de la banda de Bélgica, hace poco la volvió a sacar la reseña, y fue un madrazo, bueno, la que hice, y fue un madrazo en su Instagram, güey. O sea, dicen, ¿sabes qué? Esta es la reseña más honesta que nos han hecho. Y dije, no, pues es que es neta, es que luego lo que pasa es de que a veces yo siento como dices, Toño, ¿quieres que hable bien de tu disco? Dame algo, ¿no? Y pues nada. No, exactamente, güey. Y aparte hay medios que también, güey, no escuchan a las bandas, güey. No las escuchan, ¿no? Ya nos lo comentó Secreto Stanley, güey, ¿no? En una reunión que les hicieron aquí, güey, que no se quieren decir qué medio fue, güey. Que escuchan la guitarra, esos riffs que traen. La Rolling Stone, güey, pinche. Entonces, güey, ni siquiera le diste el kit de prensa, güey, no te diste cuenta que estos güeyes no traen guitarrista, pues, ¿no? Y es que eso, eso pasa en todos los, en todos los géneros, a todos los artistas, o sea, nos lo han comentado en otras entrevistas, que no son de específicamente de Metalpedia, de que tú escuchaste el disco, tú te diste el tiempo de escuchar mi música, de escuchar lo que traigo, ¿no? O sea, de verme, de ver tal video, de tal cosa, o sea, nos lo han dicho. Entonces es de, güey, ¿qué están haciendo los otros? Y también es en qué, a dónde están poniendo ellos la barra, la vara, ¿no? O sea, y aparte la honestidad con que se los hemos dicho a las bandas, güey, porque las mismas entrevistas se les ha dicho, güey, o sea, te conocemos de hace... Sí, una tengo una semana wey, escuchándote, güey. Hace, o sea, dos tengo... semanas que nos llegó la información, güey. El viernes que me dieron tu info, güey, te empecé a escuchar y claro, es lo que llevo de tiempo, güey. Y hoy es jueves, güey. Y hoy es viernes. Y hoy es sábado. O sea, tengo 5 o 6 días escuchándote. O sea, no más. O sea, tampoco les vamos a decir, no, es que nosotros somos al mundo. Somos entero, los super fans, güey. Desde que salieron nos estamos escuchando, ¿no? Pero tampoco nos vamos a poner a tirar mentiras, güey. O sea, ¿qué te vamos a decir? La neta, güey. Yo por lo menos yo con las reseñas lo he dicho, ¿sabes qué? Esto es lo más honesto que se puede hacer. También, la neta, les digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser honesto, yo soy un fan, yo tampoco soy un experto, yo te digo, ¿sabes qué? A mí, esto es lo que es esto. Afortunadamente he visto de que sí han tenido, pues, una buena recepción, también me han dicho, ¿y sabes qué? Toda la razón, ¿no? Porque también cuando le tiro, pues, bueno, ya saben que también le tiro algunas bandas y duro, no, yo sí no mando con pendejadas, y varios me dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta leer tu reseña, güey, porque la neta fuiste el único que sí tuvo los, para decirle a esa banda, claro, una banda ya más consolidada, que su disco está bien feo, ¿no? Y le dije, pues la neta, güey, pues es que nadie se los dice, güey, o sea, no, y es neta, está horrible, no, ¿te quieres dormir? Pues, la neta, y no, lo digo, así, güey, o sea, también sabes. El último de Dream. No, el último de Dream Theater es un ladrillazo. La Iron Maiden también está horrible, güey. Y en todos los medios, ¿cómo lo festejaron? Uf. Ya está para el Grammy. Oye, güey, ¿por qué? Y dices, ay, ya, no entiendo, vámonos. Mira, ya también haremos un programa de... Ah, sí, en enero. Todos esos pitches. Premios y incluido, tirándole al Salón de la Fama del Rock, te estamos viendo a ti. Incluido el Grammy, no, wey, ese Salón de la Fama del Rock, yo nada más quiero adelantar algo. Es lo peor que ha existido en el rock, en la historia, no sé, es lo peor. Y Snoop Dogg tiene toda la razón. Fíjate lo que dijo, y lo dijo muy inteligentemente. En el Salón de la Fama del Rock hay raperas, en el Salón de la Fama del Rap no hay ni un solo rockero. Y todos se lo toman, ¡ay, qué mal! Tiene razón, les está diciendo las netas. Digo, los güeyes que manejan ese salón están por la... Sí, no, están, pero no, güey. Ay, pero bueno. Más temas, vienen, sí, polémica y guerra. Muchos temas en enero que van a generar controversia. Este de los premios es uno. Bandas, discos y músicos altamente sobrevalorados, ¿sí? Que entre ellos va a estar Paul McCartney, entre los discos va a estar el Fear of the Dark. Ahí se viene. Sí, hay cosas ahí. Vamos a mover las aguas en enero. Vamos a empezar el año generando polémica ahí con esto, ¿no? Pero les digo, a mí la verdad me da mucho gusto y les agradezco un chingo a las bandas, güey, a las bandas nacionales, digo, a las bandas extranjeras igual, güey, que nos volteen a ver, güey, que nos confíen su material. Pero a las bandas nacionales que se estén acercando con nosotros, güey, ¿no? A pedirnos una entrevista, que si les podemos hacer una reseña, güey, si podemos hablar de ellos. A mí me da muchísimo gusto, güey, y seguir conociendo bandas, güey, promocionarlas y apoyarlas en todo lo que se pueda. La verdad, a mí me da mucho gusto, güey, poder ayudar a la escena, güey, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, poderlos poner ahí en el mapa, güey.
Es eso, yo creo que esa satisfacción de poder ayudarle a las bandas, a mí me gusta mucho el hecho de poder platicar con ellos en el sentido de conocerlos, ¿no? En el sentido de saber quiénes son, en el sentido de apoyarlos, ¿no? En el sentido, es todo eso es lo que engloba el saber por qué están tocando, el saber. Por eso las entrevistas siempre son igual, porque pues es la primera vez que los estamos conociendo tanto nosotros como yo sé que mucho público, ¿no? Entonces, es por eso como que la estructura de las entrevistas va de esa forma, ¿no? Obviamente, si me entrevistamos, podemos entrevistarlos a las bandas una segunda vez, la entrevista va a ser totalmente diferente porque pues ya sabemos lo que traen, ¿no? Ya sabemos quiénes son y ya se va a ir para otro lado, ¿no? La entrevista ya podemos jugar con más cosas. Pero ahorita lo que estamos haciendo, y eso a mí me gusta mucho y es lo que más me gusta de esta parte de Metalpedia, es el hecho de que nos está permitiendo conocer bandas, nos está permitiendo apoyarlas. Poquito, mucho, no lo sé, en verdad no tengo idea. Pero saber que las estamos ahí para ellos y que ellos sienten este apoyo, sienten este empuje de nuestra parte y que es como dice Toño, ¿no? O sea, que ellos son las mismas bandas las que muchas veces nos buscan. De hecho, creo que el 100% ha sido ellos, exceptuando a Ana Fiori, que sí nosotros la fuimos a buscar. Sí, eso nos acercamos con ella. Bueno, nosotros sí, que fue el príncipe el que hizo todo el contacto. De hecho, en el podcast que sale creo que dentro de 15 días, hablamos de eso, hablamos de cómo fue el contacto con Ana y por qué se dio y por qué fue. Entonces ahí ahí también escuchen el podcast Café Romance, que se pone chido. Y bueno, pues sí. Entonces eso también está chido, de que las bandas pues ven el trabajo que se está haciendo y lo aprecian, ¿no? Lo valoran y pues quieren estar ahí, ¿no? Entonces eso es. ¿Verdad? Es halagador, ¿no? Para uno, porque como les pero, digo, ¿no? Pues le pones tu granito de arena a esto y pues... Y que lo más importante es que aquí no les vamos a pedir nada, güey. O sea, aquí no les vamos a pedir ni boletos gratis, sí, ni discos. Ya sé que te digo porque les pido. Absolutamente nada, güey. Bueno. O sea, aquí no te vamos a cobrar tampoco, güey, porque por hacerte una reseña, güey, por hacerte una publicación. O sea, no. Lo peor que pueda haber, güey. Así es, güey. Sí, pero medios, pónganse a trabajar, cabrones. O sea, pónganse a trabajar. O sea, nosotros estamos trabajando, esto lo hacemos por amor al arte. Así muchos es. Van a decir, ay, no, es de que quién sabe qué. Mira, la neta no es mala onda, güey, pero esas de estarle pidiendo a las bandas, oye, güey, esas están trabajando, ven que están subsistiendo. O sea, no son Metallica, güey. O sea, no mames, no son así, cabrón. O sea, es gente trabajadora, sí, extorsionando a otra más gente trabajadora. Sí, no son lacras. Y también ahí luego hablaremos de los medios, pero sí hay un cierto medio ahí que nada más tiene como 1,000 pichurrientas personas y que anda pidiendo ya, ay, una chinga, o sea, por favor. Ahí hay varios, ¿no? Pero bueno. Aquí eso no va a suceder, güey. Yo lo he platicado con las bandas, güey, con agencias, con disqueras y con toda la gente que llega a Metalpedia, güey, antes de ser un medio, güey, porque nosotros no nos dimos ese título, nos lo dieron ellos, güey, el de medio de prensa. Antes de ser eso, nosotros somos fanáticos y amamos un chingo la música y nos mama el heavy metal y por eso estamos haciendo esto. Así es. ¿No? Entonces, y se lo dije antes, y después cuando se escuché, antes de que saliera, no sé, que empezáramos a grabar, les dije, discúlpenme si se me sale el panca, pero pues antes de ser un medio de prensa, pues soy fanático, cabrón, y la banda me gusta un chingo, entonces seguramente durante la entrevista se me va a salir el pan, ¿no? Se bueno. Quedaron de risa y me quedaron sin pedo, güey. Pues bueno, así quedamos, chavos, y pues síganos, vamos a estar siguiendo todo diciembre. Nosotros no nos vamos a detener, todo diciembre aquí vamos a estar como... No nos detenemos. No nos detenemos y pues no se olviden de que los sábados tenemos entrevistas. El sábado. Lunes Metal News y seguimos el próximo martes. Así es, sábado Ancestry, lunes las noticias. El próximo martes vamos a cotorrear, aquí vamos a cotorrear con todos ustedes, ya basta de tanto parloteo, vamos a cotorrear aquí con todos los... Con toda la gente que se conecte, vamos a estar aquí
haciendo una dinámica, ya se enterarán el próximo martes. Se viene algún mes del año. Y pues ya casi ya estamos para cerrar. Las publicaciones de todos los días, los domingos de reseñas. Ya saben, hay muchísimo contenido para todos y todas aquí en Metalpedia, ¿no? Y la verdad es que lo hacemos con muchísimo gusto. Pues bueno, así es. Pues mañana chavos, no se pierdan carroñeros. Andamos. ¿Ahora de qué se van a pelear? Conspiraciones, parte 2. Conspiraciones, no nos vamos a pelear, vamos a ser adultos. Nunca nos hemos peleado, sí. ¿No? Muy bien. Pero luego habrá algún día un tema. Pero bueno, pues muchas gracias, banda. Mary Jess. Muchísimas gracias por estar Susi, por acá. Cuídense, muchas banda. Gracias y a todas las personas que vean esto después, muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, déjenos ahí sus comentarios, todos son bien recibidos, podemos tener opiniones diferentes, obviamente que sí, porque nosotros estamos abiertos siempre a el tener diálogo, una sana y bonita discusión, así no, que sí. Pues nosotros somos Metalpedia y nos despedimos, hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Aquí estoy sacando video. Video de salida.